Hoy le hemos cumplido las primeras 500 horas a la aeronave HK-5231 Poseidón, una aeronave que desde su inicio ha prestado un servicio permanente sin mayores reportes y de la cual es la base de la cabina en la cual todos los aeronaves de la academia van a permanecer. Tenemos instrumentación nueva, sobre todo en el tema de monitoreo de eficiencias de los motores, de combustible y obviamente para un mejoramiento técnico de nuestra flota. Creo que es algo positivo en él. No tenemos reportes, no hemos tenido ninguna deficiencia en el avión. La tecnología a la cual se le ha invertido la academia en ella nos ha dado ese rendimiento y creo que esas primeras 500 horas son totalmente éxito en el avión. El 5231 es un avión nuevo que nos llegó hace poquito, es un avión con muy buen rendimiento, es un avión muy estable para volar, para la instrucción, tiene unos sistemas nuevos que nos facilitan mucho el aprendizaje y que hacen la visión general del avión que sea más completa. Por ejemplo, tiene un IEM que nos indica todo el tiempo todas las indicaciones que nos da el motor y cómo están los instrumentos del motor para que podamos cuidarlo más. Cada vez se nota que la academia se está actualizando más y más en tecnología.